todos y bienvenidos un día más a mi canal, Los Viajes de Gema. Estamos en Mallorca, ya sabéis, y hoy hemos venido a San Telmo, que es de donde salen los ferries para ir a conocer Dragonera, que es este que tenemos aquí. Así que no os la perdáis, porque vamos a ir hasta aquí y vamos a conocerla, a ver si es tan bonita como dicen. Así que quedaros que empezamos. ¡Adelante vídeo! Conocer el mundo conmigo. Hoy vamos a conocer la isla Dragonera y para ello tenemos que ir a San Telmo, un antiguo pueblo de pescadores perteneciente al municipio de Andratx, situado en la costa suroeste de Mallorca, entre el mar Mediterráneo y la Sierra de Tramuntana. Actualmente se ha convertido en un pequeño núcleo turístico muy cuidado y tranquilo. Seguimos las indicaciones del Parque Natural de San Dragonera que nos conducen hasta el muelle de la Caragola, de donde parte el ferry, y que además es un mirador natural de la isla. Bueno, no solo de la isla, sino del Parque Natural de San Dragonera, que está formado por el islote El Pantaleu, la Mitjana y la isla Dragonera. La tenemos aquí, esta es San Dragonera. La isla mide 3 kilómetros 200 de largo y 500 metros de ancho. Es bastante escarpada, como podéis ver. Y está deshabitada. Cuando lleguemos os enseñaré a los únicos habitantes de esta isla, ya veréis. Parece ser que hacia 1970 hubo un proyecto para construir en ella mansiones de lujo, un hotel y hasta un casino, pero las organizaciones ecologistas consiguieron que se parase y se protegiese, dando así lugar a que años más tarde fuera declarada parque natural junto con los islotes vecinos del Pantaleu y la Mitjana. Al ser una isla, la única manera de llegar a ella es por mar. Si no eres de los afortunados que tienen un barco o un yate, tendrás que utilizar el ferry, que sale de aquí. La empresa que hace el trayecto a Dragonera se llama Cruceros Margarita, y el barco es tipo yacht, la embarcación típica de Mallorca y Menorca. El horario de los ferries, desde aquí, desde San Telmo a Dragonera. Y ahora vamos a embarcar en este ferry, un pequeño barquito, tarda 15 minutos en llegar. Cuesta 14 euros más un euro de impuesto, unos 15 euros. Venga, vamos allá, zarpamos. Una de las rutas de senderismo que se puede hacer en Dragonera es al faro que vemos allí, justo en la esquinita de la isla, ahí. Se llama Faro de Tramuntana y se llama así porque está justo enfrente de la Sierra de Tramuntana. Se tarda una media hora en llegar y otra media hora en volver. Y es el punto más cercano a la isla de Mallorca. La separa un pequeño canal de 800 metros de anchura máxima y poca profundidad. Ya estamos llegando al muelle. Nos han avisado que las calas son bonitas pero son de piedras, así que aquí traemos los escarpines preparados para las piedras. Eso sí, el agua es maravillosa, limpia, transparente. Fijaos qué color, qué bonita. También nos han dicho que esa cala es un sitio ideal para hacer snorkel, así que luego iremos.
Ya estamos en el Parque Natural de la Dragonera y aquí te ponen los cuatro itinerarios que se pueden hacer. Lo que se tarda, la distancia y lo que se puede y no se puede hacer. En esta casita se supone que está la oficina de información, pero está cerrada. Bueno, mirad, estos son los únicos habitantes de esta islita. El nombre de Dragonera, algunos dicen que viene de ellos, de esa especie de lagartijas que lo llaman dragons. Pero yo he leído que el nombre podría venir de la palabra latina traco, que significaría como hendidura en la tierra. O sea que una de las dos teorías será la válida, sabemos cuál. Mirad la cola tan verde que tienen, ¿eh? Qué gracioso, nunca había visto de estos. La verdad es que está plagado, literalmente. El cartel informativo dice que los dragones llegaron a la isla antes que el ser humano. Se encuentran en los tres islotes del parque natural, pero el aislamiento y evolución diferenciada ha hecho que cada islote cuente con una variedad propia. Dicen que es muy importante no darles de comer para evitar la transmisión de enfermedades y para no alterar su comportamiento. Tiene una vegetación impresionante. Aquí encontramos las señales de los cuatro senderos. El Farwell, el Far de Leveig, el Itinerari de Nan Miranda y el Faro de Tramuntana, que es el que hemos visto desde el barco. Hay aseos, pero no hay nada más, así que hay que traerse la comida, pero sobre todo la bebida. Nos vamos a la cala, porque con este calor como para hacerte un senderito ahora. Efectivamente, la cala no es que sea de piedras, es de pedruscos. Bueno, vamos a hacer snorkel. Se ven muchos peces sobladas, además de posidonias, que no son algas, sino una planta acuática endémica del Mediterráneo. Forman praderas subacuáticas de gran valor ecológico, porque oxigenan el medio y sirven de hábitat para pequeños organismos, animales y vegetales, a los que proporcionan alimento y protección. Y ahí estábamos, tan felices viendo pececitos, cuando de repente... La medusa nos hizo salir precipitadamente del agua, porque ya sabemos por experiencia lo que pasa si te pican. Así que quita, quita. Mirad, la cala también está plagada de dragones. Hola a todos los que vienen por aquí. Bueno, pues ya volvemos a Mallorca. La verdad es que la experiencia ha estado muy bien. Yo aconsejo hacer una excursión de mediodía como mucho, a ver, 2 o 3 horas. Porque si no también es demasiado, casi no hay sombras. Y es demasiado para estar al sol. Y mirad, ese es el mirador de Nan Miranda.
Bueno, pues ya estamos de regreso y vamos a dar una vueltecita por el pueblo. Muchos restaurantes, la verdad es que tiene mucho ambiente dentro de que se ve que es un pueblo muy tranquilito. Ya hemos pensado que vamos a comer, así que estamos buscando a ver cuál podemos encontrar una mesita con vistas a estas maravillosas vistas, valga la redundancia. Pues vamos a entrar aquí, en este restaurante. Que Dion ha ido de avanzadilla y ya se ha sentado y todo. Ya tenemos la cerveza y todo, qué eficacia, por favor. Bueno, hemos pedido unas ostritas, pocas porque solo me gustan a mí. Y una ración de boquerones y un aperitivo. Luego una paellita. Bueno, las ostras, para que sirvan de orientación, valen 4,50 por barba, o sea, por ostra. Barato no es, pero bueno, por darme el caprichín. Y ahora una paellita, a ver qué tal está. Pues este es el restaurante donde hemos comido, se llama La Caragola. Barato no es, porque nos ha salido como por 60 euros por persona. Pero la verdad es que se come muy bien y con unas vistas espectaculares. Pues este pueblo Sant Elm es monísimo, ¿eh? La verdad es que nos ha gustado mucho, muy tranquilo. Y nos estamos planteando venir otro año aquí. Porque lo de este año de Magaluf no ha sido ningún acierto. Otros años vamos a Cales de Mallorca, que es también más tranquilito. Pero este pueblo es monísimo, monísimo. Y nos ha gustado muchísimo. Fijaos qué curioso que la farola tiene precio y esta vale 999 euros, ¿qué os parece? La hemos visto en más farolas del pueblo. Es curiosísimo. No sé exactamente qué, por qué lo ponen, será cuestión de investigar. Pero me hace gracia que cada farola tenga precio. Y este es el coche que hemos alquilado, que bueno, al principio eran carísimos y luego lo alquilamos, bueno, súper baratito de precio. Como 350 euros 10 días, ¿eh? Y es un RAV4, un Toyota RAV4, todo terreno. Y ahora vamos a ver cómo es la playa de Sant Elm. ¡Chao! Hombre, por lo menos los socorristas son muy simpáticos. Y la playa es buena, es de arena fina, tiene sombrillas, tumbonas, todos los servicios, o sea que está muy bien. Es una preciosidad esta parte, ¿eh? Bueno, Mallorca es todo bonito, pero la verdad es que según vamos conociendo rincones, se va superando. Mirad, aquí delante está Pantaleo y detrás Dragonera. Una pasada. Ahora vamos a otro mirador para ver más de cerca San Michiana, el otro islote del parque natural. El sitio tan ideal para una autocaravana. Maravilloso. Y hemos encontrado este mirador desde donde poder ver toda la isla. Aquí la vemos enterita. Y aquí delante es San Michiana. En el extremo derecho vemos el faro de Tramuntana. Y con estas vistas tan espectaculares de Dragonera, damos por finalizado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y si es así, no os olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, ya sabéis, es gratuito. Y así me apoyáis para que siga subiendo contenido. Y no os olvide darle a la campanita para que os avise cuando suba vídeos nuevos. Y también compartir con vuestros amigos porque seguro que les va a encantar. Nada más, un besito y hasta la próxima escapadita.
Y recordad que viajar es el arte de convertir los sueños en realidad.